Bienvenidos al segundo vídeo de la parte de spoilers del análisis de Batman vs Superman. No quiero enrollarme mucho, así que arrancamos ya desde el punto en el que lo dejé en el vídeo anterior. Clark Kent no conoce a Batman, no conoce a Bruce Wayne. Bueno, a Batman sí lo conoce, pero a Bruce Wayne no. Es decir, es algo sorprendente, ¿no? Que un periodista de uno de los periódicos más, importantes de Metrópolis no conozca a al multimillonario más famoso del mundo, que en este caso es Bruce Wayne, que vive en la ciudad que está al lado, que es Gotham, que como dije en el análisis principal, parece que es como Estambul, ¿no? Una zona de la ciudad es Gotham y al otro lado del río está Metrópolis, pero no conoce al personaje más famoso de esa otra ciudad o del mundo entero, que es Bruce Wayne, por la cantidad de dinero que tiene. Sorprendente, desde luego, este hecho que se ve en la fiesta del Lex Luthor. Otra cosa para apuntar, por supuesto, a ver que estoy aquí, tengo aquí apuntado, que Clark Kent hace lo que le da la gana en el periódico, porque su jefe, el Lawrence Fishburne, le dice que no cubra estas noticias sobre Batman y que cubre un acontecimiento deportivo, pero él no hace ni puto caso y se va a la fiesta del Lex Luthor para hacer una cobertura de Bruce Wayne y de los problemas que tiene la ciudad de Gotham con Batman y tal y cual. Sorprendente. Lex Luthor parece un esquizofrénico nervioso y, hombre, cierto que la secuencia en la que están los tres, Clark Kent, Bruce Wayne y Lex Luthor, está muy bien esa conversación que tienen. Pero después de eso pasa una cosa muy curiosa, y es que Batman, pues ayudado por Alfred, que está escuchando desde su auricular, bueno, Clark Kent se da cuenta de que él es Batman, porque fíjate, está investigando cosas del Lex Luthor, y como Superman tiene su super oído ahí de la leche, pues oye lo que está Bruce Wayne escuchando. Entonces baja unas escaleras y llega a una zona como de cocinas, ¿no? Y a la izquierda hay una puerta de cristal que él atraviesa, y un superordenador enorme, protegido por un cristal que lo tapa, pero con un cable suelto, que es como, yo qué sé, como si una lámpara, ¿sabes? Que antes de poner la lámpara en sí, antes de poner la bombilla y tal y cual, pues algo como eso, que cuelga del techo, pues ahí está, al lado, para que Batman, para que Bruce Wayne coja su super USB y lo enganche ahí y empiece a descargar la información que tiene ese superordenador. Está al lado de las cocinas, literalmente, está la puerta de las cocinas con gente saliendo y al lado debe estar él. O sea, al lado está la... Joder, otra vez se oscurece todo. Madre mía, voy a subir esto todavía más. Y a la izquierda está esa puerta de cristal que atraviesa Bruce Wayne para coger ese USB y la información. Pero resulta que viene la china que es la asistente personal del Lex Luthor, y le dice, que tú aquí no puedes estar, que es que esto, tú aquí no puedes estar. Y Bruce Wayne se hace el borracho y dice, bueno, es que estaba buscando el baño, pero no lo encuentro. Y la china, vale, bueno, cierra la puerta y se va, ¿sabes? O sea, no, vale, ven. Ah, vale, que estabas buscando el baño, no te preocupes. Sal, mira, que el baño está ahí. Pero sal. No sal. El baño está ahí. Chao. Puedes seguir aquí si quieres, ¿eh? Puedes seguir, yo no te lo voy a impedir. Unas estupideces totales. Luego, por conveniencias del guión, tiene que aparecer Wonder Woman, ¿no? Tiene que aparecer el personaje de Gal Gadot, que es esta actriz que interpreta a Wonder Woman, y bueno, pues aparece por ahí y resulta que roba ese USB de Bruce Wayne y se va... mirando a Bruce Wayne también diciendo, ja, te he robado, te he robado, tú no lo sabes, pero sí, te he robado, sí lo sabes, te he robado, jaja, y se va con su coche y se acabó, y Bruce Wayne se queda sin su super USB y sin la información que estaba buscando. Supuestamente Batman está investigando, está buscando información para poder enfrentarse a Superman, ¿no? Para poder enfrentarse a él, derrotarle y de este modo quitar esta amenaza que tiene el hecho de tener a un dios prácticamente indestructible entre los seres humanos, ¿no? Viviendo entre los seres humanos. Entonces, esa es la trama principal o la búsqueda principal que hace Bruce Wayne. Pero sin embargo, resulta que durante la película acaba encontrando este barco en el que se supone que traen la kriptonita para Lex Luthor. Y resulta que, bueno, Batman dice, que está aquí el barco que trae la kriptonita. Ah, bueno, pues venga, vamos al puerto, que a lo mejor
La están descargando en este mismo momento, fíjate. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Están descargando la kriptonita en este mismo momento. Bueno, pues voy a seguirles a ver dónde se llevan la kriptonita, a ver si se la llevan al ex Luthor o a ver a quién se la llevan. Entonces dispara desde una grúa muy peligrosa y en una posición muy peligrosa porque está muy alto y no tiene sujeción de nada, pero Batman se sube ahí y dispara un... Esa estupidez también se ve en las películas de Nolan, pero bueno. Vamos a darla por hecho, ya que la hemos dado por hecho en las películas de Nolan, pues aquí también la vamos a dar por hecho. Dispara un localizador al camión y luego tiene la brillante idea de perseguir esa comitiva que lleva la kriptonita que la está protegiendo. Pues coge su Batmóvil y empieza a perseguirle. Se carga un coche, se carga otro, engancha uno de los coches que ha destrozado con su super Batmóvil lleno de ametralladoras impresionantes. Lo engancha y va por el puerto persiguiendo al camión que lleva el localizador, que de ahí también sacan una ametralladora rotatoria y empiezan a reventar el coche de Batman, pero bueno, no pasa nada. Y con ese gancho pues pega un frenazo, el otro coche sale disparado, revienta contra otro de los coches de los enemigos, mata gente, Batman mata gente, o sea, como dije en la crítica, es un Batman mucho más cruel, mucho más brutal. Bueno, pues luego aparece un camión cisterna, porque sí, porque algo tiene que explotar, así que... ¡Ah! Y bueno, pues estrella un coche, explota el camión, Batman tiene que ir por un edificio también con otro coche persiguiéndolo y tal y cual, y se pelean y tal y lo destrozan, y luego acaba cayendo junto a un dique seco de estos donde hay un barco, revienta toda la parte de abajo del barco, pero no pasa nada, ese Batmóvil es indestructible. Luego sube por un edificio y rompe toda la planta de un edificio, rompe las paredes y llega a ese camión al que está persiguiendo y revienta toda la parte de atrás, pero no revienta, no destroza el localizador que le había puesto, ¿no? Pero bueno, de repente aparece Superman y se choca contra él, ¿no? El Batmóvil se choca contra Superman y pues Superman pues es tremendo, es súper duro y el Batmóvil no puede hacer nada y se estrella, ¿no? Y el camión ya pues se va. Es decir, estaba persiguiendo algo a lo que le había puesto un localizador. ¿Para qué le pones un localizador si no es para... No sé, me supongo que cuando llegues a tu Batcueva, ver dónde está. ¿Dónde está? Ah, mira, está en esta calle, está aquí. Vale, pues venga, ahora voy allí a ver qué es lo que han hecho, ¿no? O simplemente le sigues, pero sin que se den cuenta. Le sigues que estás siguiendo al camión. Tienes el localizador en tu móvil, en tu Batcelular, ¿no? Tienes ahí en tu Batcelular, en tu Bataplicación, tienes dónde está el camión en todo momento, y bueno, pues le va siguiendo, pim, pam, mira, que acaba, van a aparcar ahí, bueno, pues yo me espero, y ahora ya investigo, o lo destrozo todo, lo que sea, bueno. Se pelea, hay una confrontación verbal con Superman, y ahí tenemos una de las mejores frases, y que sí es cierto que es uno de los mejores momentos de la película, que es aquel en el que Batman le dice a Superman, ¿sangras? Se pregunta, ¿sangras? Bueno, Superman se va, y es cuando Bruce Wayne suelta, ¿sangrarás? Me encanta esta frase, me encanta, se ven los trailers y es muy épica y eso pues es innegable, ¿no? Para la película. Es una frase muy épica, es un momento muy muy épico que me encanta. Luego tenemos la secuencia del Capitolio, que es la que más sentido le encontré de esta hora y media de estupideces y montaje inconexo que tiene la película. Pues es la que más sentido le encontré y me gustó mucho, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Ahí como revienta el Capitolio, como... muere mucha gente y Superman se siente destrozado, ¿no? Porque él estaba ahí, pero no ha conseguido ver la bomba que tenía este hombre sin piernas en su silla de ruedas especial que le ha dado Lex Luthor. Pues no ha conseguido ver y se ve todo lleno de llamas, todo el mundo... Bueno, no se ven cadáveres ni nada, pero se ve todo destruido. Y Superman ahí, pues, agobiado porque fíjate, ahora... yo soy el único que está vivo y van a pensar que he sido yo el que ha provocado esta explosión y tal y cual. Bueno, pues durante este momento a Batman le ha engañado Lex Luthor con cartas que parece que se las ha enviado un niño pequeño y le decía que esto no se va a quedar así, esto no lo voy a olvidar, tal y cual. Bueno, pues cartas que le enviaba a Batman y que este pues se iba comiendo la cabeza poco a poco.
Llega Batman y coge su Batmóvil, su lo que sea, y va a estas instalaciones del Lex Luthor, donde está la kriptonita que ha podido ver gracias a su localizador y a que la conveniencia del guión ha hecho que no lo reventara al destrozar toda la parte de atrás del camión. Y bueno, pues roba la kriptonita y se la queda para él. Y pues cuando ya llega Lex Luthor a esas instalaciones, ve que están destruidas, que algo ha pasado ahí, que le han robado la kriptonita. Joder, me cago en la puta, qué mala suerte que tengo. Hay una escena muy curiosa que sucede en la Batcueva de este hombre, de Batman, y resulta que es que aparece uno de sus trajes pintado, ¿no? Pintado con también como lo de la estatua de Superman que le dice falso dios, pues él también tiene pintado algo ahí, no me acuerdo qué ponía, pero tiene algo pintado. Y yo me pregunto, ¿cómo es que tienes en un traje, en uno de tus trajes, algo pintado? O sea, un insulto, ¿no? Gilipollas o lo que sea. ¿Cómo es que tienes eso ahí pintado? ¿Quién te lo ha pintado? En una de esas ocasiones en las que ibas por Gotham pillando delincuentes y torturándolos, ¿qué pasa? Que uno tenía un spray y le ha dicho, espera, 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 que te hago... Espera. No, no, espera, espera, por favor, espera que estoy terminando mi dibujito que te quiero hacer aquí en el traje. Ya está. O sea, ¿por qué tiene alguien, o alguien ha entrado en la Batcueva y justo un gamberro ha hecho y le ha pintado ahí gilipollas o ha firmado con su firma de grafitero? No entiendo, la verdad. Es una secuencia que me pareció súper rara y que no entendí para nada. Luego tenemos la secuencia del sueño de Batman, en la que, bueno, se nos explica esta sociedad futura en la que parece que Superman va a controlarlo todo, va a ser el dueño del mundo, un futuro post-apocalíptico, y en el que tiene a un ejército a su merced, ¿no? Un ejército que él controla, se les ve que tienen en un hombro la S de Superman, ¿no? Como su escudo, se ve cómo lo veneran cuando cae al suelo y están todos arrodillados ahí todos los soldados, cómo pillan a Batman, cómo Superman le quita la máscara a Batman, y eso, bueno, es un sueño de los muchos que tiene Batman a lo largo de la película. Y luego aparece Flash, ¿no? En esta visión rara que me enteré de que, bueno, de que era Flash, porque yo no sabía quién coño era ese que salía en ese segundo sueño después del sueño que tiene post-apocalíptico, ¿no? Supuestamente es Flash el que aparece ahí, le advierte que tiene que reunir a todo el mundo, tiene que conseguir hacer la Liga de la Justicia, ¿no? Básicamente es, pues eso, una especie de indicativo de que tiene que hacer, tiene que empezar a construir la Liga de la Justicia Batman, ¿no? Bueno, Batman contacta con Superwoman, no sabemos por qué, y le cuenta, bueno, Superwoman le da el USB de nuevo, le dice, mira, que es que no... Bueno, en una fiesta creo que se unen. Mira, que es que... He intentado descifrarlo, pero está todo encriptado, así que no puedo. Toma el USB y a ver si lo desencriptas tú en tu Batcueva. Bueno, pues durante esa desencriptación del USB es cuando suceden todos estos sueños que he comentado. Y después, bueno, se desencripta, ¿no?, el USB. Y entonces Batman se pone a investigar qué es lo que hay ahí dentro y se ve el proyecto de metahumanos. Esa me parece una secuencia, hombre, no digo que sea perfecta, pero me gustó. Me gustó cómo te iban presentando a Flash, a Ezra Miller ahí en esa secuencia en un supermercado donde ayuda a que no atraquen esa tienda, a Aquaman, a Jason Momoa. Me gusta cómo realizan esa secuencia en el fondo del mar, que parece que están haciendo un documental, y de repente aparece ahí Aquaman y sale disparado de los restos de un barco hundido. No sé, me parece que está bien, ¿no? Y entonces ya, pues, Batman, Bruce Wayne se da cuenta de que Wonder Woman es una persona súper mayor, pero que parece tener un aspecto joven actualmente, que estuvo en los años 10, en los años 20, luchando en Europa, en la Primera Guerra Mundial, pero todo esto porque ha visto una fotografía en sepia, ¿no? Ha visto una fotografía en sepia en la que salía ella posando. ¿Para qué, si supuestamente quieres ocultarte, pregunto, Wonder Woman, ¿para qué, si supuestamente quieres ocultarte del mundo y que nadie sepa quién eres, por qué sales posando en una fotografía así súper guay, y además con Chris Pine al lado, que va a coprotagonizar la película de Wonder Woman con ella, que va a ser uno de sus primeros amores, ¿no?, de este personaje? ¿Por qué? Pregunto, yo solo estoy preguntando, ¿por qué haces eso? No sé, Zack Snyder y sus ideas estúpidas. Y bueno, Lois Lane en todo esto ha estado investigando, ha continuado investigando las cosas que tienen que ver con lo que sucedió en el desierto, ¿no? Descubre que esas balas que dispararon allí resulta que las hizo LexCorp.
Resulta que es Lex Luthor uno de los causantes de todo este mal que tiene la ciudad ahora mismo. Y bueno, pues todo esto se lo cuenta un amigo que tiene, que trabaja en el FBI, en la CIA. En el FBI o en la CIA, no me acuerdo muy bien dónde trabajaba. Y bueno, pues Lois Lane le dice, bueno, oye, todo esto que me has contado a mí, pues no te importaría que lo publicásemos, o sea, no te importaría declarar, ¿no? Decir, fíjate, LexCorp es la que, esa empresa, es la que ha estado haciendo todas estas putadas y tal y cual, y la que está atentando en África y en Irak y no sé qué, tal y cual. ¿No te importaría? No, yo no, que yo te lo he contado. Sé que eres una periodista que siempre está investigando y tocando los huevos, parece una Jordi Évole de Metrópolis, pero yo te lo cuento, pero a mí no me saques, ¿eh? No digas que he sido yo, me pones una cara, me pixelas la cara y yo no he sido, yo te lo he contado, pero yo no he sido. Vale, pues muy bien. No he comentado casi nada de estas, bueno, o sea, todas estas secuencias suceden en esa hora y media de sinsentidos que tiene la película, pero hay muchas más, y me las dejo, desde luego, me las dejo porque, primero, no me acuerdo de muchas, otras no les veo, no les encuentro el sentido ahora. Son agujeros de guión muy grandes, muchas tonterías y muchas estupideces que suceden durante esa hora y media antes de la confrontación de Batman contra Superman. Son una mierda de secuencias, son un sinsentido del montaje que tiene, pero bueno, ahí están, ¿no? Y más o menos esto que os he ido contando es lo que explican durante esa hora y media. Vamos a dejar aquí este segundo vídeo de spoilers y me queda ya, pues sí, hablar de esta batalla final contra Batman y Superman y lo de Doomsday y acabar. Así que bueno, en el siguiente vídeo terminamos. Yo creía que iban a ser dos vídeos o incluso uno y al final van a ser tres. Lo continuamos en el próximo vídeo de spoilers. ¡Adiós!